¿Qué tal el examen, Lucas? Bien. Llevamos casi un mes en la residencia. Sé que me ignoráis porque estoy en la 300. Lo sé cada vez que lo digo o cada vez que alguien me ve entrar en mi habitación. ¿Qué ocurre, Lucas? ¿Qué le ocurre a mi habitación? ¿Qué le ocurre a la 300? Tengo que irme. Oh. Buenos días. No tan buenos. Me duele un poco la cabeza. ¿Quieres una pastilla o algo? ¿Acaso tengo yo cara de no tener pastillas, Leticia García Pérez? Está escrito junto a tu puerta. ¿Qué querías? Venía a hacerte una pregunta. ¿Y por qué crees que soy yo la persona adecuada para contestarla? Es broma. Pasa. Gracias. ¿Querías preguntarme algo? Sí. Desde que estoy aquí he notado que la gente se aleja de mí. Creo que es por la habitación en la que vivo. No sé, venía a preguntarte si le pasaba algo malo. ¿A la habitación 300? Sí. Claro, está maldita. ¿Qué? Que está maldita. Pero eso es una idiotez. Pues si te parece una idiotez, ¿cómo explicas los ruidos que oyes por las noches? ¿Cómo explicas que se muevan las cosas sin tocarlas? ¿Eh? ¿Cómo coño explicas eso? ¿Cómo sabes eso? La última persona que ocupó esa habitación falleció hace un año. Antes de morir, la chica dijo que oía voces, que pasaban cosas raras dentro. Pero la residencia no hizo ni caso. Pensaron que eran problemas de la chica. Pero eso no indica que esté maldita. Puede haber muerto por causas naturales. Lo cierto es que no murió de forma natural. Se tiró por la ventana. ¿Y nadie ha ocupado la habitación desde entonces? No. Yo he entrado alguna vez y también he oído voces. ¿Qué te hace tanta gracia? ¿En serio crees que puede haber fantasmas en mi habitación? Marian, ¿he dicho yo la palabra fantasma en algún momento? No, ¿verdad? Bien, eso me parecía. Apunta esto. La nueva de la habitación 300 está de la olla. ¿Qué haces? Tomo notas. ¿Para qué? Para resolver el extraño caso de la residencia Castle Rock, por supuesto. Bueno, yo me voy a mi habitación, paso de que me tomen el pelo. Pues si te sientes observada o atacada, no vengas a mi habitación pidiendo auxilio. ¡Leticia! ¡Ten cuidado! Tú, César, venga, jugamos, va. Venga. No, no estoy solo. No, yo creo que me voy ya. Porfa, una última. No me veo. César, por fin. No, porfa, César. ¿Crees que nos afectará a todos? ¿Qué? Que Leticia esté en esa habitación. No sé, estoy asustada. Si Leticia es afectada, todos los que están a su alrededor sufrirán. Ya lo sé. He estado hablando con Rafa. Me ha dicho que no hay más habitaciones libres para Leticia. Tenemos que decirle la verdad. Se tiene que ir de la residencia cuanto antes. Sí. Al menos intentarlo, joder. Claro, es estúpido, ¿dónde va a ir si no? Al menos intentarlo. Sí, Ignacio. Sí, la nueva está en la 300. Que sí, que no me grites. Sí, está en la 300. Bueno, mira, encima que me llamas no me lo restrigues en la cara. Vale. Pues a partir de ahora quiero que hagas una cosa. Tienes que vigilarla. Tienes que vigilarla. Pues cada vez que haga algo raro tienes que mirar a ver qué hace. Es que a mí, yo no me fío de esta, ¿eh? Nada, vale. Adiós. Upon the sea, spoke of wars and where, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died all alone, a long, long time ago. Marian, una inquietud recorre mi alma. He tenido una disputa con la nueva de la 300, de nombre Leticia. Quizá ha sido un poco borde, aunque ella tampoco ha sido muy respetuosa conmigo. Lo cierto es que me preocupa que alguien resida en esa maldita habitación. Y lo más importante es que no voy a poder continuar con mis investigaciones dentro. He llegado a la extrema conclusión de que debo pedirle disculpas por mi agresiva conducta. Es esencial ganarme su confianza, convencerle de que todo lo que ocurre es real y prepararse para lo que pueda ocurrir. Vamos, espera.